Señores, de regreso estamos con el consumidor. Chef Alejandro Abreu nos acompaña como cada jueves en su cocina saludable. Buenos días, chef. Señor. Agarre ahí. Feliz Navidad. Feliz Navidad para usted. Sí. Feliz Año Nuevo. ¿Sí? Feliz Año Nuevo la semana que viene. Tengo que decirlo después de Navidad. Ciertamente, ciertamente. Sí, porque... Ciertamente. Saluda a su público, Buenos chef. Buenos días, mi público. A tu público. Hacia mi público. Sí. Que muchas gracias por la sintonía. Hoy vamos a estar haciendo una receta súper, súper fácil y rica. Como Pablo dijo ahorita, un Mongolian beef. Esta receta es de carne de res, beef es res en inglés. Y es una receta típica de la cocina china norteamericana, Pablo, que es diferente a la cocina china cantonesa o de... O de China. O de China. La comida china es de China, porque hay China... ciertamente. Sí. La comida, hay una China... occidental, una comida china occidental, sí. Y hay una, igual que la mexicana también. Sí, igual que la mexicana. Que la mexicana, hay una comida mexicana que es la mexicana de México. Y la Tex-Mex. Y la Tex-Mex, que es una mezcla de Texas y... Que es la que comemos aquí casi. Sí, la que comemos. La Tex-Mex, la... Pero la marca famosa esta de comida mexicana, americana. La franquicia. La franquicia. Sí, es Tex-Mex. Es Tex-Mex. Sí, es Tex-Mex. Cuéntame, hermano. 1, 2, 3, 4. Sí. Al televidente que no está viendo, no se ría de ese chiste, porque es una sola gente que no está viendo. A esa persona que no está viendo, por favor, que no se ría de ese. Hey, señores. Pablo, se ve. Se ve el programa, se ve. Sí, se ve. Vamos a ver si se ve de verdad. Pónganme los teléfonos en pantalla. No, y más como esa canasta que hay. Hoy sí se va a ver. Hoy llueve la llamada. Señores, vamos a, antes de eso, quiero mandar un saludo a Doña Ana. Doña Ana. De los frailes. No, pero de los frailes, mírala ahí. Doña Ana, que cumple años mañana. Ahí está, doña Ana, mucha salud, que Dios la bendiga, la cuide y démele un fiado a Anderson, porque es hombre que ha atacado por ese saludo. Doña Ana. Esa es la dueña del supermercado. No, yo lo sé, ella debe prestar, además de vender té, porque Anderson me tiene. Doña Ana, Anderson la quiere mucho, yo. Ella vende té. Vende té. Mire, doña Ana, mándame. Ella mandó té una vez, ¿verdad, Anderson? ¿Verdad que ella mandó té? Doña Ana. A mí se me olvidó. Si mandó, a mí no me tocó, ya, así que lo puedo mandar. Lo puedo volver a mandar, se me olvidó. Mande sí. De nuevo. Y más en esta época, porque esta época es bueno, necesito. Adelante, chef. Adelante, empecemos. Pablo. Vamos a comenzar con la salsa. Okay. Tenemos dos procesos, la carne y la salsa. Vamos a arrancar con la salsa, porque en lo que se hace la salsa, yo voy haciendo la carne, ¿verdad? Sí, déjame mover esto. Vamos a picar vamos a ayudarlo. Un poquito de ajo. Ahí está bien. Hay que aparecer un florero tú, Pablo. Ahí sí, no, pues. Aquí está. Óigame una cosa, yo voy a regalar una canasta, pero doña Clara no puede llamar, ¿eh? Conchale, sí. Doña Clara no puede llamar. Es que vamos a ver quién, tenemos una llamada en línea, vamos a ver quién es. Buenos días. Buenos días. Ah, no. ¿Cómo que no, Pablo? ¿Qué ha pasado? Mira, si hay que decir que la llamo, me tiene que dar como regalo honorífico, Pablo. ¿Qué pasa, Pablo? Yo me la gano. Doña Clara, pero no puede ser. No puede ser, doña Clara. Forzada que estoy, Pablo. ¿Cómo es? Forzada que estoy. Doña Clara. Dime, Pablo. ¿Te quiere una canasta de eso? ¿Eh? ¿Te quiere una canasta? Claro que sí, Pablo. Yo de que estoy. ¿Usted se acuerda de un programa que tenía Freddy Baragoy, un concurso que decía, me cambia lo que tengo en este bolsillo por esa canasta? Claro que sí, yo lo voy a cambiar. Ajá, entonces vamos a ver. ¿Me cambia lo que tengo en este bolsillo por esa canasta? Sí. ¿Te conoces, sí. Venga a buscarlo, venga a buscar su canasta. Pablo, dígame. Déjame en el canal, por favor, ¿verdad? Me bajen el canal. ¿Cómo es? Me lo bajen el canal, la canasta. Sí. Voy ahorita. Ah, no, a la oficina. Tiene que ir a la oficina. Ay, Pablo, es que me queda muy incómodo para ir para allá. Pero eso es aquí mismo, cerca. Me queda incómodo. A mí siempre me pierdo llegando allá. No se preocupe, llame ya. Jenny, anótela ahí. Ayúdeme, doña Clara. Búscale la vuelta. A ver si la podemos hacer aquí. Por lo menos hacer una sesión con ella. Porque doña Clara, si yo no le regalaba una canasta a doña Clara, me sentía mal. Claro. Chef, vamos a ver. Ella dirá, yo llamo tanto que hoy me toca. Hoy me toca, claro. Ella llama por nada, ahora va a llamar por algo real. Así aquí es que... piqué el ajo. Vamos a ver. Y estoy poniendo en un sartén aceite de ajonjolí, Pablo. Ese aceite de semillas de ajonjolí que es riquísimo, que huele súper rico. Desde que tú lo tires en el sartén, comienza a oler. No sé si te está dando ya, ¿verdad? Totalmente. Y ahí vamos a poner el ajo. El ajo que piqué. A la gente por WhatsApp que nos llame porque... Que nos llame por WhatsApp, señores. No, señores, el que me está llamando por el número de WhatsApp, no puedo contestarlo.
Llame por el número de estudio, que es más fácil. Claro. Ese que termina en 2024, que está llamando en este momento. No voy a decir su primera parte. Llame por el teléfono de estudio, León o Leona. Vamos a sofreír el ajo. Esto sí huele bueno, Pablo, ya. Señora, ahí está. Póngame el teléfono de pantalla. En Instagram, tiene que ponerme el hashtag Estamos con el Consumidor. Okay. Vamos a poner aquí jengibre en polvo. Jengibre en polvo. Jengibre en polvo. En polvo, para darle ese saborcito a la salsa de jengibre. Si lo tiene fresco, lo puede utilizar fresco sin ningún problema. Vamos a ir moviendo, miren cómo se está poniendo la salsita. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, mamita, y qué sabroso. Está manejando, hay un chofer que está manejando la cámara por primera vez hoy. Sí. Vamos a ponerle ahora a la salsa, salsa de soya, también llamada aquí salsa china, ¿verdad? Sigo con el consumidor. Sí, en Instagram. Hashtag sigo con el consumidor. Gracias, producción, por recordármelo. Sigo con el consumidor y vamos a regalar 5 canastas gracias a la pasteurizadora Rica. Miren, ponerme la canasta, muchachos. Miren, tiene choco rica, jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de pera, leche en polvo, leche líquida, jugo de fruit punch. Yo como voy a quedar con una. ¿Estás nervioso, chef? Sí. ¿Te tiene nervioso? El zumbido me tiene nervioso. Tiene nervioso, lo voy a quitar de ahí. Pablo, como la salsa de soya es tan fuerte, ¿verdad? Sí. Tiene un sabor muy fuerte. Yo le voy a poner un poquito de agua para aligerar un poco esa salsa. Puse agua, que lo van a encontrar en los ingredientes, el agua, así que no se asusten. El agua va. No fue que él se le dañó, fue que él iba en la receta. Tenemos una llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? De San Luis. ¿San Luis? San Luis, mi gente de San Luis allá. Yo voy todos los lunes allá a dar clases a San Luis. Buenos días, Pablo. Tú das muchas cosas, que tu mamá le da muchas cosas en Navidad. Que dé muchas cosas. ¿Aló? ¿Usted me escucha? Sí. Óigame por el teléfono, por favor, no por el televisor. Okay, apaga el televisor, bájelo, okay. Para que lo escuchemos mejor. Ready, ahora me escucha. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ok, cuénteme ahora, dígame todo lo que usted dijo ahora de nuevo. Yo iba al programa cuando estaba Altagracita, íbamos mi mamá y yo, que ya falleció. Okay. Iba mi sobrino y nos íbamos los tres cargados. Ah, bueno, pues ya se va a cargar el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Damaris Santana Rincón. ¿Damaris? Sí, Damaris. Damaris Santana Rincón. Bueno, Damaris, sí, acaba de ganar una canasta. Quédese en línea para que le tome los datos y pueda pasar a buscarla. Gracias a usted, chef. No se desespere. No, que estaba viendo a ver si había una cuchara. Cálmese, chef. Aquí le puse azúcar ahora. Celia Cruz dijo eso mismo. Le puse azúcar, tiene salsa de soya, tiene ajo, tiene jengibre y tiene un poquito de agua. Y lo sofreí en aceite de ajonjolí. Miren cómo va quedando. Eso va ahora a reducir. ¿Qué es reducir? Llevar a la mitad un líquido por medio de evaporación. Eso es reducir. ¿Viste esa que fue es rápido? Esa fue la... ¿Viste la que es rápido? Sí, pan. Que parece que esa es de la pregunta que tú pones en los exámenes. Sí. Sí. ¿Es verdad? Sí, esa sale. Esa sale, muchacho, esa sale. Y aunque yo se la diga, nunca la respondo. Nunca la respondo. Sí, que copien el chivo. Le está dando hoy, desde hoy, le está dando lo que va a salir en el examen. El cuatrimestre que viene, pues ya se acabó esto. Sí, gracias al Señor. Vamos a... Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Pablo. Hey, hola, ¿cómo estás? Soy Doña Ana, la que cumple años mañana. ¡Doña Ana! ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Pablo? Bien, ¿y usted? Muy bien. Mire, Doña Ana. ¿Y qué fue lo que usted hizo con ese señor? Que él la quiere mucho a usted. Es mi vecino. Sí, pero como que usted le presta o algo. Usted le presta, diga la verdad. Ay, no. No, Pablo. Usted le fía al té. No, no, ¿qué pasa? Él me compra. Doña Ana, pues, ¿cuál es su nombre completo? Ana Dolores Báez. Doña Ana, pues, ¿usted quiere una canasta de esta? Claro, mándamela con Anderson. Ah, bueno, sí, ya lo puedo mandar con él, está bien. Mándamela con él, por favor. Está bien, cómo no. Muchísimas gracias, muchas felicidades mañana por su cumpleaños. Gracias, Pablo, gracias. Mucha salud, cuídese mucho. Y mándame mi té, ¿o yo? Está
Está bien, te lo voy a mandar. Está bien, ok. Ahí está. Chef, seguimos. Aquí tengo carne de res, en este caso filete. Si usted no tiene para comprar un filete porque es un poquito caro, usted puede comprar un FM. Y lo que hace es que él ablanda un poquito con agua antes de hacer esto que yo voy a hacer. Yo estoy cortando en cubos. Estoy cortando esta carnita en cubos y la vamos a sazonar, como siempre, con un poquito de sal y de pimienta. Y la vamos a cocinar en un sartén. Vamos a sazonarla. Tengo sal por aquí. Tenemos otra llamada, chef. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Pablo, desde San Cristóbal, llamándote. Gracias. Ahí está, aquí está el chef Alejandro Abreu también. Salúdemelo a él. Buenos días, pa. Estaba esperando el chiste de hoy. El chef hoy no trajo chiste. Me dijo que no trajiste el chef. Pues parece que salen solos a veces. Eso no es programado, ¿eh? Eso no es programado. Los chistes llegan solos. Eso a veces uno... Ustedes creen que uno viene con eso como planificado, pero no es así. Eso es espontáneo. Diga un chiste usted, a ver, vamos a ver. Te voy a dar uno malo, ¿eh? Pero, malo, así que nos gustan. El del pecito que se llamaba Fuego, que se cayó en un charco y se apagó. Es malo, sí. Les dije que era malo. Gracias sí. A Dios que ya lo advirtió. Sí, sí. Y ya se acabó el chiste. Que no vivo del chiste. Ya se acabó el chiste, ya. está bueno, está bien. Era un cerrito que se llamaba Fuego, se cayó en un charco y se apagó. Se apagó, claro. Sí. Entonces, ¿usted lo llama de San Cristóbal? Sí. ¿Cuál es su nombre? Sila Fasas. Una pregunta. ¿Por qué eso pasa mucho aquí? ¿Usted va a venir realmente a buscar esta canasta? Claro que sí. Porque nosotros muchas veces llaman y la dejan ahí y tenemos nosotros que consumirla nosotros mismos. Ahora mismo voy a buscarla. Bueno, pues ya te sabe que es en línea para que venga a buscar su canasta. Sí, porque a veces llaman, y sí, voy ahí. Y se pierden allá. Nosotros vamos. No digo que sea usted. Para un orfanato. No digo que sea usted. Yo lo que digo es que si usted va a llamar, no lo digo por usted, gracias por su llamada. Usted va a llamar y viene y la viene a buscar, yo con mucho gusto se la damos. Pero si es para solamente que me saque algo y luego dejarla ahí, déle la oportunidad que otra gente la busque. Claro, que la vaya a usar. Que la vaya a usar. Mire, Pablo, voy a pasar el filete por fécula de maíz. Fécula o... Hay una marca que la gente le dice, ¿verdad? Sí. Que ya eso se llama así, ya eso sí. Se llama maicena. Porque sí. Y vamos a pasar la carne por maicena, digo, por fécula, uh-huh. Que es lo mismo. Y vamos a ponerla en un sartén a cocinar. Recuérdense, señores, en Instagram vamos a rifar, luego ya que concluye el programa, 5 canastas. Solamente tienes que poner hashtag sigo con el consumidor. Sigo con el consumidor en Instagram. Y estaremos regalando 5 de estas canastas gracias a nuestros amigos. ¿Puedo participar, Pablo? Tú puedes participar. Lo que pasa es que no vas a ganar. Pasteurizadora rica. Puedes participar, pero no vas a ganar. En mi casa se bebe jugo y leche. Se bebe jugo y leche. Claro. En todas, yo creo. En todas las casas se bebe más y es rica. Claro. ¿Qué más, comandante? Esta está bueno. ¿Empanizó? No. Enhariné. Enharinó. Uh-huh. Sí, porque empanizar es en pan. Es con pan. Vamos a poner esta que queda aquí, vamos a mezclar. Porque quiero que esté toda junta. Luego esta carne la vamos a sacar y la vamos a tirar con la salsa. Sí, por teléfono, señores, esa es la oficina nuestra y que van a pasar a buscar la canasta, no por aquí por telesistema. En la Plaza Fernández 2, la Winston Churchill. Local 33A. Es por allá que tienen que ir los ganadores. Sí. Con su cédula. El que ganó, con su cédula. Así que no se me vuelva loco y cojan para allá. Y que aquí están dando algo. No, ahí no están dando nada. Sí. Coge la llamada, chef. Esa es suya, solo suya. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Consumidor. ¿De dónde? De aquí de Santo Domingo, Venencia Lara le llama. No es consumidor. Sí, está en el aire. Ok, ay, mira, yo necesito una canasta de esa, yo estoy mirando el programa. Y yo también, ¿usted no la comparte? Vamos a compartirla. Vamos a dividirla. Mire, el nombre suyo es... Ay, la mía es una persona mayor de 70 años que te está hablando. ¿Cuántos años que usted tiene? 70. No, porque es una muchachita. Una muchachita, 70 años. Está joven. Ahora es que falta, mambo. ¿Perdón? Ahora es que le falta a usted vida. Ay, con la gracia de Dios. Así yo será. Que se lo vean. ¿Cuál es su nombre?
Venecia Lara. Venecia Lara. Bueno, doña Venecia, usted se acaba de ganar una canastica de esta, una canasta de esta, gracias a los productos Rica. Oye, quédese en línea para que le tome los datos. Sí, es bueno que le tome los datos y le den la información por allá. Sí, ¿verdad? Sí. Ellos quieren que yo le dé la información por aquí. Mira a ver si quiere que le pida la cédula, que le diga todo, ¿verdad? Le mando un location. Óigame, pero de por Dios, ¿no quieren trabajar? ¡Wow! Hoy es el día, ¿sí? Los tramoyas no estaban aquí. Tuvimos que cargar nosotros mismos la escenografía. Los micrófonos no estaban puestos a tiempo. Ah, y la productora quiere que yo le dé el teléfono y la cédula, le coja la cédula a los muchachos. Ay, los camarógrafos no, no, tampoco están aquí. Es que la cámara son no, te estoy diciendo, hoy es un día buenísimo aquí en Telesistema. Los tramoyas están montando un programa grabado. Y nosotros estamos en vivo, tuvimos que grabar toda la mesa y todo aquí. Ay, Dios mío. Sí, muy divertido trabajar aquí. Sí. Ellos nos parece que nos vieron gorditos y nos pusieron a cargar. Sí, sí. Vamos a... ¿Cuántas cajas nos quedan, señores? ¿Cuántas canastas? Por rifar. Ya se por las 5, ok, muy bien, ahí está. Tenemos entonces en Instagram, síganos en Instagram, agréganos, sigo con el consumidor, hashtag sigo con el consumidor, y ahí les vamos a dar una rifa aleatoria de 5 personas que van a ganar una de estas canastas, gracias, pasteurizadora Rica. Chef, por favor, avánceme la receta. Cuénteme qué hemos ido haciendo, qué vamos a hacer. Aquí estamos friendo con un poco de aceite la carne. Miren la salsa ya. Ahí están los ingredientes en pantalla que no lo habíamos puesto. Ahí está. Una libra de filete de res cortado en cubos, 1/8 de taza de fécula de maíz, 1/2 cucharada de aceite de ajonjolí, 1/2 cucharada de aceite vegetal, 3 dientes de ajo, 1 cucharadita de jengibre, 1/2 taza de salsa de soya o salsa china, como le llaman aquí, 1/2 taza de agua, 3/4 de taza de azúcar y puerro fino picado para terminar. Que eso es lo que voy a hacer ahora para servir ya. ¿Con qué lo vamos a servir esto, Pablo? ¿Con qué? Yo hoy lo voy a servir con unos fideos, con unos tallarines chinos. Usted lo puede servir con arroz blanco, con arroz frito, estilo chino, ¿verdad? Uh-huh. Ya los tallarines, por la magia de la televisión, están por aquí. O usted puede hacer su mangucito también. También. Su criollo, ¿verdad? Su toque criollo. Su carnita mojadita. Su carnita mojadita, claro. Con la salsita. En este caso, como la carne es filete, yo no la voy a sobrecocinar mucho. Porque el filete está de una vez. Entonces, vamos a pasar la carne ya que está cocida a la salsa, que está ya con textura de sirope, o sea, bien espesita. Está bien espesita ya la salsa. Tiene que quedar espesa para que esa salsa pueda cubrir la carne o vestir la carne para que se le pegue el sabor, la salsa, para que la salsa no ruede. Hoy se va a rendir, hoy se rinde hoy. Bueno, por lo menos... Más que los tramos ya no están aquí. Claro, y no pueden venir a comer ahora. No pueden venir a comer ahora, ¿verdad que no? Le mocho la mano, sí. Como dice. ¿Y tú no comes carne? Aguayo no come carne. ¡Qué león! ¡Qué león! Miren qué vegetarianito tenemos nosotros aquí. El que le ve el cuerpo, no se lo cree. El cuerpo. Te comiste la carne completa. Dice que él no come carne. Yo soy vegano. ¿Usted es vegano? De la Vega. De la Vega. Sí. Vamos a mezclar poquito, ya estamos casi acabando. No. Miren qué bonito. Ay, vamos a ponerle un poquito de esta puerro. Salsita, ¿qué es lo que tiene la salsa? Repíteme. Jengibre, ajo, salsa de soya, aceite de sésamo o de ajonjolí. Y un poco de agua, ¿no fue? Y un poco de agua, claro. Sí. Y un poco de azúcar. Miren. Miren ahí. Oh, Dios. Oh, no. Un criminal. Usted le está diciendo hacer comida china en su casa. Así es. Sin mucho problema. Comida china de China. No, esta es. Esta es de China. China estadounidense. Vamos a servir sobre unos fideos que tengo aquí, unos fideitos chinos, de esos que usan para hacer lo main. Mira, Pablo, hasta yo tengo la boca agua hoy. Sí, yo también. Vamos a ponerle. Yo también. Un poquito de la salsa. Yo cargo la salsa para tu filete. Wow. Y vamos a terminar. Pero esto es porno culinario. ¿Cómo es? Uh-huh. Food porn. Food porn. Para
Vamos a terminarlo con un poquito de puerro por encima. Y miren, ahí. Porno culinario, señores. Esa toma de esa cámara está mejor que la de la semana pasada. Está mejor que la semana pasada. Que ponchala ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Mira. No, los muchachos están trabajando. Está sí. El Jerry se está inspirando. Sí. Él va a la actividad del año que viene. Él vuelve. Y tiene hambre aparentemente. Tiene hambre, sí. No, él no come, Katy. Señores, gracias por la atención. Ya no están haciendo señas. Directamente el director aquí abajo nos hizo la seña de que terminemos el programa. El Master. Despida, chef. Señores, muchas gracias por la sintonía. Esperamos verlo la semana que viene en vivo. Vamos a estar aquí en vivo el próximo jueves. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí. Es que me descontrolaron aquí porque se rieron cuando yo dije que veníamos en vivo. Sí. @ con el consumidor, @ chef Alebreu. Y no dejen de ver la receta en el canal de YouTube esta tarde. Y recuerden en Instagram, #, sigo con el consumidor. Vamos a regalar 5 canastas más gracias a nuestros amigos de Pasteurizadora Rica. En unos segunditos, en unos minuticos estaremos haciendo la rifa aleatoria. Gracias, pasen excelente resto del día. Bye, bye.